Hola, los saludo Humberto Calzada Díaz, analista de mercados financieros y les traemos el comentario de mercados para TICMIL. Hoy conocimos el dato de inflación en Estados Unidos, 0.9% en el mes de junio. Eh, el índice, el, la tasa más alta eh, del el pico más alto de inflación durante los últimos 30 años. La semana pasada advertimos de que el dato de hoy de inflación que eh, los analistas estimaban fuera de 0.50 o 0.40 eh, iba a superar el 0.70% del mes pasado. Seguimos viendo altas importantes en el caso de los vehículos usados que en el año ya llevan. Eh, alrededor del 47% el alquiler de autos 87% más distintos componentes como los alimentos alojamiento que siguen teniendo una inflación de dos dígitos eh, insistimos que esta subida de precios eh, está lejos de ser transitoria el, este discurso que ha tenido la reserva federal durante los últimos meses donde insiste que esta subida o escalada en los precios eh, solamente sería momentánea. Seguimos viendo eh, picos cada vez más altos en el término de precios de los bienes y servicios. Y bueno, es eh, una tasa anualizada ya del 5.4%. 4.5% la tasa subyacente está que descuenta a los eh, alimentos energéticos. El, el, hoy el mercado, a pesar del dato de inflación... Eh, había reaccionado de manera positiva llegamos a alcanzar máximos históricos en, en los índices sobre todo el caso del nasdaq sin embargo al final a mitad a final de la sesión comenzamos a ver debilidad el índice vix repunta hacia 18 hacia 17.1 una subida de 5 de 5.86 y el bono del tesoro tiene una subida de 3.6 el mercado ya ¿O estaría, los inversionistas estarían asimilando lo que implica que la inflación siga, eh, siga aumentando de esta manera? El temor ante un posible estrago en los mercados, sobre todo del, de, de lo que pudiera ser una subida de precios que orillaría a la Reserva Federal y a aumentar la tasa de interés o a dar pistas sobre eh, cuándo iniciaría el, el tapering, que es la recompra de bonos. Mañana el presidente Jerome Powell comparecerá ante el al Congreso. El, la, insistimos que la, la tónica seguirá, sigue siendo Dovish y, y yo creo que insistirá, o queremos que insistirá, eh, el presidente de la Reserva Federal que esta inflación es transitoria. Puede ser también una, un, un mensaje entre líneas donde podrían estar ya indicándonos o dando una señal de que se pudiera iniciar el tapering. O pronto van a subir o, o la tasa de interés antes, antes de lo previsto. ¿no? Se hablaba primero de 2024, hacia 2023. Algunos presidentes de la Reserva Federal ya están hablando de que se inicie en el 2022. Lo que llama la atención técnicamente también es el que el índice VIX eh, ha con, conservado un piso importante en niveles de 15. Hay una tendencia alcista que, hemos, eh, de que viene desde 2018 que hemos mencionado aquí. Y seguimos viendo fortaleza en el BIX a pesar de estas caídas. Ya dio una señal de lo que pudiera ser la semana, eh, hace, unos, hace unos días, hace unas semanas, donde vimos una subida importante. Después volvió a caer. Pero el, los máximos históricos de del, los índices nos podrían estar dando ahí señales falsas de esta fortaleza. Entonces, eh, vamos a ver cómo se siguen comportando eh, los datos económicos, muy atentos a la inflación y a lo que puede estar diciendo la Reserva Federal que seguirá argumentando que este efecto será transitorio. El siguiente jueves también veremos datos de solicitudes por desempleo y ventas minoristas el día viernes. Entonces, muy atentos también al índice de volatilidad que nos podría estar dando una señal. Y seguimos con la temporada de reportes trimestrales. Hoy eh, reportaron algunos bancos, JP Morgan, donde... La, a pesar de que hubo eh, los resultados financieros fueron buenos hay una expectativa de una, dema, una menor demanda de créditos hacia el futuro todo por el, te, el, el tema de la inflación que insistimos es el que, está, el que podría preocupar a los mercados aunado a las valoraciones pero eh, será una gran prueba para la FED vamos a ver cómo responde y eh, en base a todas las acciones que lleve a tomar que llega a tomar la Reserva Federal será la reacción de los mercados que, insistimos, eh, desde hace meses se han acompañado o, o este rally se ha alimentado por esta in inmensa uh, arsenal de liquidez por parte del Banco Central Estadounidense. Que tengan una excelente tarde, gracias.